Fue lanzado el 12º Festival del Chef de la Patagonia en una bodega neuquina. Se realiza como cada año en Pehueña. Nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con el intendente para que nos cuente detalles. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, con muchas expectativas a tan solo días del comienzo de esta 12ª edición del Festival del Chef. Con muchas expectativas, hemos estado esta semana promocionando en Chile con diferentes actividades en Temuco, en Puerto Saavedra, en Pucón. Hoy aquí en el Alto Valle también invitando a los vecinos a que nos acompañen a partir del día 29, que van a empezar las actividades allí en la Biblioteca Popular Maestro Galeano, en el Centro Cívico de Villa Pehueña. Con todo lo que ofrece el festival año tras año, ¿no? Lo mejor de la gastronomía patagónica, cordillerana, la presencia de reconocidos chefs a nivel nacional, como Dolly Irigoyen, que es la madrina del festival, que va a estar una edición más acompañándonos, Lele Cristóbal de Café San Juan, que por primera vez va a estar en Villa Pehueña, Mauricio Asta y todos los profesionales de la región que nos van a estar acompañando. También vamos a tener como novedad este año que en el patio al aire libre van a estar presentes gente de Puerto Saavedra, de las comunidades originarias, de las comunidades mapuches, que van a cocinar en una ruca mapuche que se está construyendo allí. Vamos a tener la posibilidad y van a tener todos los vecinos que nos visiten de conocer aspectos muy importantes de la gastronomía mapuche lafkenche, ¿no? De la costa, de la región de la Araucanía, que es bastante diferente a la gastronomía de los pueblos mapuches de la cordillera. Y también dentro de las disertaciones y de las clases de cocina vamos a tener presencia de la agrupación gastronómica Pucón Chef por primera vez en el festival, sumándose a la propuesta que año tras año viene a presentarnos la gente de INACAP, que es uno de los institutos terciarios de gastronomía más importante de Chile. Así que bueno, está todo preparado, está todo listo, y esperamos que la gente nos acompañe. Como en todas las ediciones anteriores, creo que la propuesta es muy buena. Cada oportunidad participan chefs nacionales, también internacionales, con algunos que vendrán a cocinar desde Chile y los locales, los de Villa Pehueña. Con ellos estuvimos conversando sobre todo la importancia que tiene la cocina argentina hoy y los productos de la región. Hace 10 años que venimos participando, esta es la 12ª edición, así que esperamos que nos visite mucha gente. ¿Se prepara algo especial? Nosotros presentamos dos platos, goulash de cordero y croquetas de trucha, que bueno, vamos a ver qué dice la gente y si les gusta, usando siempre los productos de Pehueña, ¿no? Manuel, como coordinador gastronómico, contarle a la gente qué va a haber durante estos días. Bueno, el festival es un ícono de la gastronomía patagónica y este año no va a ser la excepción. Vamos a tener grandes figuras, además de las figuras que tenemos, como los chicos que nos acompañan año tras año en la villa. Va a venir la señora Dolly Irigoyen a dar una clase magistral, va a estar Lele Cristóbal y Mauricio Asta, además de conocidos chefs de Chile. Van a estar las clases, que son como el atractivo fundamental del festival, y el comedor, donde los chicos van a llevar a cabo sus recetas a un costo muy razonable, así que para toda la gente del alrededor del valle van a encontrar comida gourmet a menos de 60 pesos, acompañado de vinos y cervezas artesanales. Así que bueno, la apuesta y la invitación es para toda la gente que nos acompaña año tras año, este año que esté ahí de vuelta, que el festival es un clásico de la Patagonia y uno de los referentes que tenemos, así que los esperamos. Matías, vos, ¿cómo vas a participar? Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a participar como siempre con nuestro stand de comidas. Borravino, tenemos dos opciones, una hamburguesa de cordero y después una trucha a la plancha, y una opción vegetariana es un scone de queso y piñones. Y también participaremos en una clase de cocina junto a los chicos del pueblo. ¿Qué define la cocina gourmet? Plato gourmet. Y es cocina elaborada con un toque distintivo a lo clásico, ¿no? Un espacio importante tendrá en este destacado evento gastronómico nacional el vino, las bodegas
de Neuquén y de Río Negro. Sobre todo van a estar hablando del Pinot Noir, una de las estrellas en cuanto a las cepas de nuestra región. Bueno, aparte de participar como sponsores, las bodegas han recibido la oportunidad de acercarse a un evento que va a tener lugar el día domingo a mediodía, en donde los que hacen el vino directamente van a poder tener contacto, arrimar información al público de este evento tan, tan bueno. Entonces, 5 enólogos de bodegas de Neuquén van a estar presentes ahí, llevando adelante un evento de comunicación y de información y de intercambio con el público que consideramos muy, muy importante. ¿Difusión de Pinot Noir puede ser uno de los temas? Sí, puede ser, es una variedad que acá se da muy bien y seguramente todas las bodegas tenemos, lo desarrollamos, lo cultivamos y lo producimos con interés en Patagonia. Es la mejor región para producir Pinot Noir. Nuestra bodega tiene 8 diferentes presentaciones de Pinot Noir, desde espumante, vinos tranquilos, hasta un tardío de Pinot Noir que hacemos, así que es una variedad que amerita que tenga su difusión. Pero eso lo van a terminar de decidir en la final, los 5 técnicos se van a poner de acuerdo, que comunican, que informan, va a ser algo muy, muy, muy a un lenguaje que cualquier persona del público lo va a entender, lo va a saber recibir bien.